Hola, buenos días niños y niñas de tercero básico. El objetivo de esta semana será utilizar el algoritmo convencional de la división para dividir y encontrar el cociente y resto. Los materiales para la clase de hoy serán tu cuaderno de matemática, un puñado de porotos, cuatro recipientes, ojalá transparentes, lápiz, goma y sacapuntas. Recordemos, antes de las fiestas patrias aprendimos a establecer la relación entre la división y la multiplicación. Por ejemplo, frente a esta representación o a este dibujo, podemos representarlo en una frase de la división, quedando 12 repartido en 4 es igual a 3 elementos en cada grupo. O también lo podemos representar como una multiplicación. 4 grupos de 3 es igual a 12 elementos en total. Aprendamos ahora el algoritmo de la división. Vamos a dividir 13 en 3. Para eso, el primer paso es dibujar el esquema con el cual voy a dividir a través de dibujos. Un espacio grande para el total de elementos y dibujo la cantidad de grupos entre los que voy a repartir, que en este caso son 3. A continuación, dibujaré el total de elementos que voy a repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Estos son el total de elementos que voy a repartir. Ahora voy a escribir la división. 13 dividido 3 es igual a... Todavía no lo sabemos. Posteriormente comienzo a repartir uno por uno. Tacho y reparto. Tacho, reparto. Tacho, reparto al otro grupo. Tacho y reparto. Y así sucesivamente. Voy tachando y repartiendo hasta que se me agoten el total de elementos que tengo para repartir. Cada vez que tacho, lo reparto y lo ubico en un grupo y luego en el otro. He terminado de repartir el total de elementos. ¿Cuántos elementos quedaron en cada grupo? 4. Y este es el resultado de la división, se llama cociente, ¿verdad? Que es la cantidad de elementos que hay en cada grupo. Entonces, tres grupos de 4 nos da un total de 12 elementos repartidos. De los 13, hemos repartido 12. Lo que vamos a hacer ahora, los restamos. A 13, que es el total de elementos, le quitamos 12, que es el total de elementos que repartí. Y esto me da una diferencia de 1. Un elemento que se va a llamar el resto. Este elemento representa a la cantidad que no pudo ser repartida equitativamente o en partes iguales. Y así es como se desarrolla una división con dibujos y también con el algoritmo o la división escrita, incluyendo la resta. Veamos otro ejemplo. 27 repartido en 5. Lo primero, hago mi esquema, el cuadro grande para el total de elementos, y voy a dibujar el total de grupos. En este caso, la cantidad de grupos entre los que voy a repartir son 5. Posteriormente, dibujo el total de elementos. Voy a dibujar 27 elementos que voy a repartir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Ahora voy a escribir la resta, o sea, perdón, la división. 27 dividido en 5. Ahora comienzo a repartir uno por uno entre los 5 grupos. Tacho y reparto a un grupo. Luego tacho y reparto al siguiente grupo. Comienzo a repartir
uno a uno entre los grupos. Continúo repartiendo uno por uno entre los diferentes grupos. Voy tachando el elemento que repartí, para no volver a repetirlo. ¡Excelente! Hemos terminado de repartir equitativamente el total de elementos. Vemos también que en este caso aún nos sobran. Y escribimos, ¿cuántos elementos quedaron en cada grupo? 5 elementos. Y escribo el cociente, que es la cantidad de elementos en cada grupo. Entonces, 5 grupos de 5 nos da un total de 25. Lo escribo debajo total. Los 27 que debíamos repartir, llevamos repartido 25. Hago la resta y encuentro la diferencia. La diferencia es 2. El resto de esta división son 2 elementos que no pudieron ser repartidos equitativamente. Pensemos, ¿qué representa el cociente en la división? ¿Qué representa el resto en la división? Tarea de hoy. En una página nueva de tu cuaderno, vas a escribir la fecha, el título y la primera instrucción. Completa los esquemas y desarrolla la división. En el primer ejercicio, yo comparto los esquemas para que tú los puedas completar. Debes escribir todo esto y resolver la división según como te enseñé. En el ejercicio 2, también vas a resolver la división 31 dividido 4, pero esta vez tú vas a dibujar los esquemas que necesitas para repartir. Recuerda tomarle una foto a tu tarea y mandarla por correo o por WhatsApp a tu profesor o a tu profesora designada. Te deseo que te vaya muy bien en la actividad de esta semana. Nos estamos viendo en una próxima clase online. Un abrazo y te mando muchos saludos.